acercarse si es tan amable. O pudieran estar bajo nuestra decisión. Es de un 16, sí, pero él sí ganó y lo importante en política son los resultados. ¿El abstencionismo cómo lo ve usted, señor presidente? Pues efectivamente el abstencionismo se da porque las circunstancias fueron totalmente contrarias. En cualquier tipo de evento se da un abstencionismo actualmente en todo el mundo. Sin embargo, aquí las circunstancias fueron totalmente adversas. Terrorismo, un evento totalmente sui generis, no es igual a todos los demás. Hubo obstáculos, hubo una serie de vicisitudes, pero sin embargo el guatemalteco con mucha valentía, el que votó por lo menos, que representó al que no votó.